menos mal que mañana tenemos el día franco. Voy a dormirle, pero no tienes idea. Y eso todavía está repleto y esta gente terminará hoy. Por lo menos a las 2, 3 de la mañana y cuidado. No, eso está en candela. Dichosa tú. Si supiera lo que yo tengo que hacer mañana, voy para casa de mi mamá allá en Santo Suárez a ayudarla a tirar una placa. Tía. Vamos, voy a terminar, ¿no? Muerto, ¿no? Este chiquito, que quiere salir conmigo, pero casado. Aprovechame y yo estoy soltero. Niña, ¿tú viste cómo pasó ese hombre ese de la vieja? Me tenía mal. Qué tranquilidad esta noche. Pero qué bueno, porque la última vez, qué clase de nochecita. Ni me la recuerdes. Hacerle que cambie la musiquita, me hacían loco. Oye, por fin, ¿qué vamos a hacer con el cabaret? Ay, no sé, Luis, todavía no sé. No sé. ¿Qué pasó vos? Nada, que Carlos y yo estamos disgustados ahora, chicos. Y si voy sola, se va a poner celoso. Y si voy con él, vamos a estar discutiendo toda la noche. Nieve, él tiene que entender que tú eres policía. Ay, Luis, ya he hablado eso con él un montón de veces y no entiendo. Nada, que voy a tener que tomar una decisión. Licencio, Marcela, me haría falta que nos tirara ahí hasta el parque central. ¿Te va a dar $5 por los de los de Guara? No. Dale, chofe, dale, que te hacen un niño. No es favorcito eso, compadre. Mira, que terminamos de trabajar ahora mismo, estamos muerto cansados. Vamos. Dale, vestica, monta. Ya veo que le pusiste el botón que le faltaba a la camisa. Y planchadita. Oiga, jefa, que usted no pierde oportunidad. Chofe, déjame ahí en la esquina y ábreme el maletero para sacar mis cosas. ¡Melita, párate! Para ahí. Sigue. Oiga, jefa, a usted no se le va una. Para eso estamos, ¿no? Nadie no va a hacer nada, ¿viste? Y esto se va a quedar así, píllate eso. Bueno, ahora sí que la cagaste, Calixto. ¿Qué va a hacer ahora? Parar. Tú mirabas lo que tú dices. Salimos de nuestro trabajo, cogimos una máquina, no nos dimos cuenta de nada. Yo me monté normal. Me sacaron por los pelos, me quitaron todas las prendas. Tranquilito. Ciudadano, buenas noches. Buenas noches. Permítame sus documentos y los del vehículo, por favor. El perro era un almendrón. Tal si eso... Usted va a ser notificado por venir en sentido contrario. Artículo 65, inciso 1. Pero mire, compañero, lo que no... Listo. No,
Ya, nosotros vamos caminando, pero no podemos seguir. Yo no conozco la zona y ya que no vi la flechita. Sí, yo recuerdo los últimos números de la chapa. Carro 111. Carro 111. Para verificar la matrícula del vehículo HHB 612. Y del ciudadano Calixto Sandoval Ramírez. Positivo, el ciudadano tiene sanción por delito de daños en el 2007 y otras por delito de atentado y cohecho en el 2008. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa? Dos paperos en el carro, ¿eh? ¿Qué? Pero come mierda, chino. Dale, dale, vamos, vamos. El auto pertenece a mí, no cuesta Carrillo, vecino. Téngase ahí, ciudadano. Atención, atención a todas las unidades y móviles que cubren el servicio de vigilancia y patrullaje en los municipios Plaza, Playa y La Lisa. Estar atentos a 12 ciudadanos sospechosos de asalto en la vía pública. Portan arma blanca, los dos de tez blanca, visten pullovers negros. Visten pullovers negros, bien azul, tienen de 25 a 28 años, visten pullovers negros. Sí, ese es el carro y el mismo chofer. Voy a comenzar. No se preocupen, ahora vamos a tomar algunas declaraciones y después lo vamos a llevar a su destino. Bueno, supongo que están en condiciones de hacer un retrato hablado de las otras dos personas, ¿no? Buenos días, Mónica. ¿Algo nuevo del caso de anoche? Dos detenidos. Bien, escúchame. Cuando termine el interrogatorio, ven para mi oficina. Te espero aquí. Tengo entendido que cuando las víctimas se montaron en su carro ya había dos personas dentro del carro que usted manejaba. Sí, ellos se montaron como no sé si 8 o 10 cuadras antes. ¿Ellos lo conocían a usted? No, mayor. Yo los monté y yo sé que es un error montar gente de noche porque mira ahora mismo qué hago yo. Pero tengo entendido que cuando ellos se bajaron mencionaron su nombre. Eso me dijeron los patrulleros que lo detuvieron. ¿Se le olvidó ese detalle, Calixto? Vamos, aquí no ha pasado nada. Vale, arriba. Vaya, ven, claro, el chico está entrado. Para que me calcule. Voy a cochoneta, ven acá. Trae 4 botellas de ron ahí. Vaya. A refrescar. Y apúrate que se enfríen. Agua. Mayor, le voy a decir la verdad. Para eso estamos aquí. Para que me diga la verdad. Pero me amenazaron. ¿Lo amenazaron? Sí. Dame el carnet. Dame tu carnet. ¿Carnet pa' qué? Por el suelto, como mierda. Dale el carnet, anda acá. Pero... Tú sabes que estás embarcado, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que hacer todo lo que te diga.
¿Y si no quieres? Si lo quiero, tú eres come mierda. Tú no te das cuenta que ya sabemos dónde tú vives, cómo tú te llamas. Te paso la cuenta cuando me dé la gana, ¿me oíste? Dale, 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 dale. El auto que usted conduce es de un fallecido. En paz descanse, pobre Nilo. ¿Quién se lo dio? La hija del difunto. No tenía dinero para arreglar el carro, ¿no? Me dijo, Calito, arréglamelo y te lo presto por un tiempo. Y ese era el pago que ella me hacía. ¿Usted tiene licencia de alquiler? No, pero... Vamos a ver, Calito. Como usted tiene problemas para comunicarse, y yo no lo entiendo bien, le voy a dar un tiempo para ver si podemos hablar más claramente. Uno de los detenidos es Arturo Jiménez. Tiene 28 años, natural de La Habana. No tiene antecedentes penales, pero en la mochila que se le confiscó tenía un cuchillo. Vamos a buscar los elementos necesarios, a ver si lo descartamos o no. ¿Qué se sabe del otro detenido? El otro se nombra Víctor Moreno Galván. Tiene 30 años y es natural de Calimete, Matanzas. Cumplió sanción por participar en varias estafas relacionadas con el tráfico de personas. Mónica, de las víctimas de anoche, ¿pudieron recuperar algo? Bueno, Andrés, una de las víctimas recuperó su mochila, pero perdió las prendas y la billetera y todo lo que tenía dentro. Y ella, bueno, recuperó un bolso vacío, pero también perdió las prendas. Es preocupante cuánta peligrosidad por tan pocas cosas. Llama a tu hermano para que le vaya dando camino a eso. ¿Van a estar por mucho tiempo aquí? Es que haga falta. ¿Algún problema? No, no, para saber nada más. No tiene que saber nada, chica. Dale, dale, vete para la cocina. ¿De quién era el carro en que se movía? De un fallecido, pero lo maneja su hija. Sí, esta persona se llama Mirta. Está en este momento en Las Tunas, en casa de sus familiares. Dicen los vecinos que va a regresar pronto. El estado legal del vehículo no está actualizado. Silvia, orienta a tus colaboradores y mantente en comunicación con los compañeros de la provincia acerca de casos como este. Y vamos a practicar un registro en la casa de Calixto. ¿Pero cómo un registro si ese hombre dice que él fue víctima? Ese hombre está en complicidad con los otros dos asaltantes. Bien. Vamos a trabajar duro y a definir lo que hacemos, ¿correcto? ¿Qué tiempo tú llevas con Joel? Un año. Sí. Pues mira, tú tienes aguante, chiquita. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Porque tú estás lindísima, eres tan flaco, cantidad. Pero no digas eso. ¿Qué no de qué? ¿Quieres que estás flaco vivo? ¿Un chiste? ¿Pero es chistoso? No pasa nada, Iván. ¿Cuál es la risita? Ninguna. Cállate. No es sangre humana. Entonces, ¿a qué especie pertenece? Dame un tiempo. En cuanto tenga los resultados, te digo. ¿Y del arma blanca que se ocupó en el vehículo? Bueno, obtuvimos huellas de olor y dactilares. También encontramos un pelo que fue arrancado. Y por ahí podemos obtener el perfil genético. Suavecito, suavecito, que te me pones pesado. Suavecito. Mira. Joacal. Estás mareado, ¿sí, no? Vaya. Mira. Trae de esa, Calvo. Pues lo que te digo, Cheo. ¿Qué te pasa, ser? ¿Sí? ¿Te vas a afectar? Vaya. No, voy a afectar a alguien. Estamos bien. Joacal. Espérate, Cheo. Dime. Ah, hola. Sí, pero primero tengo que pasar por el gado a bañarme, ¿sí? Dale, nos vemos. En el ambiente que tú te mueves, ¿hay alguien que use este modus operandi? Mi ambiente no creo, pero si tú quieres ahora mismo saco a buscar información. Si sale algo, me llamas con urgencia. Ok. Sé que Calixto tiene antecedentes penales y ahora está sin trabajar. ¿Algo más de interés? No creo. Es que solo llevo 5 días aquí en este sector. ¿Y alguna persona del barrio, alguien de confianza que nos puede dar información? Sí, Otilio. Lleva 34 años viviendo aquí en el barrio, conoce a todo el mundo. Según una fuente de confianza, Calixto está desocupado. Le gusta vestir bien,
le gustan los tragos y es agresivo, ha tenido problemas con varios vecinos. ¿Quién vive con él en la casa? La madre solamente. ¿Qué sabemos de su círculo de amistades? Bueno, según la fuente, menciona cuatro amigos de la infancia. ¿Puede? Los nombres de estos amigos ya los tenemos. Bueno, según el informe de Mabel, la sangre que se encontró en el cuchillo es de ganado vacuno. Y definitivamente este ciudadano, Víctor Moreno, no tiene nada que ver con el caso que estamos investigando. Bien. Cumple con lo establecido en estos casos. Oye, está más operativo que yo. Siempre. Permiso. Bueno. Los nombres de los cuatro amigos de toda la infancia ya sucedieron. Hola, don Carlito, mi hermano. Carlito está bien. ¿Y tú qué, hola? Está bien. Bien. Dale camino a eso. ¿Aguanto? Ahí. Y no preguntes tanto que tú no eres policía. Déjame ver qué hago, ¿no? Lo mismo que has hecho siempre, Samuel. Está bien, mi hermano. Silvio, ¿qué hay de nuevo? Bien. ¿Qué has sabido de un asalto anoche? Estoy hablando de un hecho de alta peligrosidad. Bueno, pero dame más detalles. Tres personas que se mueven en un taxi. Las víctimas son los pasajeros que recogen. Y en el asalto de anoche cortaron a una persona con un arma blanca. ¡Qué loco, qué bola! ¿Estás pensando? Es que no sé si tendrá que ver con eso que me estás contando. Tú me dices y yo decido. Ayer en el dominó del barrio, Arcadio, un colega de nosotros, llegó y se acomplejó porque perdió. Después sacó una chaveta y se puso a alardear que él se había pinchado a no sé cuánto y ya después la cosa se calmó y mandó a comprar cuatro botellas de ron. ¿Y es costumbre de este Arcadio comprar un ron así? A decir la verdad, es la primera vez que lo hace, ¿viste? Eso es interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Oye, Arcadio, ¿qué bola con mi dinero? Acérdate, niño, yo no te puedo entregar eso ahora. Si te lo doy ahora, entonces ¿con qué me quedo yo? Te dije, no te lo puedo dar mi mano. Con lo que tú te quieras, a mí no me interesa con lo que tú te quieras. Pero ¿cómo te voy a dar el billete? Te dije que cuando pasaron 15 días te lo iba a dar. No te lo puedo dar. No entiendo eso, no entiendo eso. Mi dinero ahora. Mira, ya. No entiendo eso, hermano. Coge esto, prendelo y saca la esquina. Eso yo no lo puedo sacar así. Buenas tardes, buenas tardes. Queremos una orden de... ¿Tú conoces a esas personas? No, no las conozco. Realizan una búsqueda de casos similares y hace como un mes aparecen dos hechos con el mismo modus operandi. ¿Tienes los nombres de las víctimas? Sí. Félix González y Hilda Sabater. Ellos son pareja. La otra víctima es Iván Abreu. ¿Iván Abreu? Así mismo, Iván Abreu. Discúlpame. Mabel, Silvio. Óyeme, dime los nombres que aparecen en los carnets que ocupamos en casa de Calixto. Ya. Ok, gracias. Búscame todos los datos de esa gente y agrégame a Jorge Urquiola. En la casa de Calixto se encontró un par de tenis que no es de su talla y dos carnets de identidad. Uno a nombre de Jorge Urquiola. Sí, hace como un mes a mí se me perdió el carnet. Parece que cuando fui a pagar en un taxi particular se me cayó. Entonces usted perdió el carnet casualmente. Sí, casualmente, por supuesto. Queda claro que no está vinculado con el caso. El otro carnet es a nombre de Iván Abreu. Su ser confirmó que este hombre fue víctima de un asalto. Usted perdió su carnet de identidad hace aproximadamente un mes en un asalto. Yo necesito que usted me cuente cómo fue eso. Sí, hace un mes y cinco días me asaltaron unos hombres por la noche en un carro. ¡Cállate! Pero cuando usted se acercó al auto, ¿no pudo ver los rostros de las personas que estaban dentro? No. Es que era muy tarde en la noche y yo estaba muy cansado. Los modus operandi coinciden con el caso que estamos tratando ahora.
Eso mismo ocurre con las víctimas que estuve conversando. Esto fue de madre, oficial. Mire, este es el chofer. No tengo dudas. Sí, es eso. Calentito que está. Los tres fueron violentos. Y ese más cínico, para mí que eres jefe. ¿Y por qué usted cree que eres jefe? Bueno, por la forma en que se expresó. Fue duro. Podemos estar en presencia de un delito de carácter continuado, y eso es mucho más grave. Imagínate tú. Yo cuando tengo un tiempo te llamo y te cuento mejor. Sí. Estoy fue un viejo. Cansada de todo esto ya. Es que no sé qué voy a hacer. No. Sí, dime. Ese tú. Dale, está bien, después te llamo. Dale. ¿Pasa algo? No. Ven. Es el uno. Sí, estoy segura. No, no es ninguno de ellos. Fíjense bien, si tenemos tiempo. Es que se me confunde la cara. De este testigo. Vamos a ver, el testigo en principio identificó sus pertenencias, incluso el arma con la que fue agredido. Pero no identifica al sospechoso que tenemos. A ver, este testigo fue víctima de un robo con violencia. Una persona fácilmente impresionable y centró su atención en el arma que lo estaba amenazando. Sí, su información fue útil. Pero yo esperaba más. Vamos, familia, llégate aquí, venga. Oye, voy ahí contigo. ¿Y en dónde, Che? Dale, estoy ahí contigo. Mire, señora, muñequito aquí para el niño, ¿eh? Y si hay billete por el medio, voy a la jugada. ¿Pero tú estás hablando, Cheito? El otro día en el solar te bajaste un número de espanto y pusiste nerviosa a colega mío, ¿sí? Y después sacaste la paqueta. Ay, mi bebito, papá, aquí. Ahora. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? ¿Es el mareo? Sí, yo sé lo que tú me estás hablando. Pero tú no tienes temple para hacer de noche lo que hago yo, mi hermano. Con otro socio, sal de ahí. Y si te pongo un timbre en la mano, voy a jugar. Sal de ahí, Cheo. Está bien. Pero ya tú sabes mi necesidad, papá. Cualquier cosa me avisa. Vaya, muñequito. Ven, cógelo. Buenos días, Fernando. Qué bueno que te veo. Buen día. Oye, Silvio. Este pullover es el mismo de ayer, pero yo no la vi. Ah, está bien, está bien. Bueno, Cheito nos tiene información sobre un posible sospechoso del asalto. Y yo te tengo un plan. Bien, cuéntame. ¿Sabe a quién pertenece estos carnes de identidad? No sé quién. ¿Quiénes son esa gente? ¿Un mayor? Pero fueron encontrados en su casa. Esto no está en mi casa.
Bueno, mire, a lo mejor los delincuentes esos los pusieron en la casa. Calixto, le recuerdo que usted fue identificado por las víctimas. Sí, mayor, pero también le recuerdo que estaba bajo amenaza. No me va a perder mi tiempo. Ni lo pierde usted tampoco. Es evidente su participación en los hechos. El objetivo acaba de salir. A mí me da, no tengo ningún problema. ¿Qué problema? ¿Problema tienes tú? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Echate más? ¿Echate? ¿No? ¿Qué te quieres? ¿Cómo te voy? No voy a contar a nadie. Tú no vas a contar a nadie con esa mierda. Todo salió como lo planificamos. No, Sergio, no tengo nada de eso. Ahora que andamos medio, nada cerrado, no hay nada. Aquí por esta zona el único que puede tener es Samuel. ¿Y qué es Samuel? Mira, ese que viene por ahí. Fernando, estamos en casa de Arcadio. Hermano, tengo unas cositas ahí para venderte, hola. Se le encontraron artículos que demuestran una actividad económica ilícita, pero de lo que nos interesa, nada. Es correcto. No son cuatro como me dijiste, son cinco. ¿Cómo cinco? Sí, Dionisio Baró González. No nos interesa, porque realmente hace 12 días abandonó el país de forma legal. Sin embargo, él tiene un hermano gemelo, por eso es que son cinco. Su nombre es Ángel Baró González. En el momento de los hechos se encontraba preso, así que no está implicado. Nos quedarían tres. Joel Sebastián Frometa, natural de Ciudad de La Habana, soltero, desocupado. Tiene solicitado pasaporte para salir del país, pero no le consta que lo haya hecho. No tiene antecedentes penales. ¿El segundo? El segundo. Eduardo Suárez Calderón, 26 años, natural de La Habana, soltero, desocupado. Fue sancionado con una multa por evasión de preso. ¿Y el tercero? Samuel Feitor Rodríguez, 30 años, natural de Rodas, Cienfuegos. No le consta antecedentes penales. ¿Qué memoria random tiene, Susana? Tú como siempre. Muy buen trabajo, gracias. Fernando, estoy saliendo para casa de Mirta, que ya llegó de las tunas. Bien. Dime, papito. Pégate de ese hombre y trata de averiguar dónde tiene las prendas. Costumbre de sacar un arma a todo el que lo moleste en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo que pasa es que a la gente no le gusta respetar a uno cuando tiene que respetarlo, y yo tengo mi carácter.
Pero nada, yo no soy así. Lo mío es vender mis cositas para ganarme la vida, usted sabe. Ya veo. Cositas que usted no sabe de dónde salen. Una buena manera de que lo respeten a uno, ¿eh? Lo heredé de mi papá cuando él falleció. Pero yo no sé nada de carro. ¿Y cómo llegó a las manos de Calixto? Bueno, como yo no tengo cómo mantener el carro, él se ofreció para arreglarlo mientras yo estaba en las tunas. Y yo acepté. Mixta, ¿hay algo? Mixta, ¿no te puedo decir Mixta? Puedo. Dale confianza. Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que una muchacha tan linda, elegante, bien parecida como tú, no tenga novio? Bueno, debe ser porque todavía no he encontrado el hombre que me convenga. Eres selectiva. Siempre. Que busca encuentra a mí. Como a un país, lo tiene cerquita, cerquita. Puede ser. Pero no lo tienes que demostrar. Eso no tiene problema, Mixta. Mira, vamos a empezar con una amistad. Y el tiempo ya nos dirá. Mira, para crear mis buenas intenciones. Tu carrito, te lo voy a ir arreglando poco a poco. ¿De verdad? Con nuestro primer paseo en coche. ¿Y acordaron que él lo usara como taxi? No. Él lo usaría para él. Y cuando yo tuviera una necesidad, una gestión, usted sabe, él me vendría a buscar. ¿Y lo hizo? Bueno. No como acordamos, pero una vez vino a buscarme un amigo suyo, otro muchacho. Mire a ver si es alguno de estos ciudadanos. Sí. Este fue el que vino manejando, pero este vino con él. ¿Y después que usted regresó de las tunas, han vuelto por aquí? No, no. No, de hecho no. Aunque yo regresé esta mañana. Y Mirta, la dueña del vehículo que usaron los asaltantes, reconoció en las fotos a Samuel y a Joel. Y Papito confirmó que Samuel está vendiendo unas prendas parecidas a las de las víctimas. Correcto. Fernando, ¿tú me puedes dejar un momentico en el taller? ¿Dónde? En el taller. ¿Otra vez con el carro roto? Cámbiamelo, compadre. ¿No te queda tan mal ese color gris? Pues tengo una camisa igualita. ¿En qué quedó lo de Arcadio? Arcadio no tiene nada que ver con el caso que estamos investigando. Pero sí lo vamos a poner a disposición de los tribunales por actividad económica ilícita. Y además por la tenencia de arma blanca. Vamos a buscar información sobre las personas que viven en la casa donde ha permanecido Samuel durante varias horas. Yo me ocupo de eso. Correcto. Parte y tírate. ¿Y dónde tú te vas a meter ahora? Porque ahí todo el mundo te conoce en el barrio este. ¿A ti qué te importa hacer? Ya yo tengo lo mío cuadrado. Bueno, ¿oíste? Una de las casas que visitó Samuel fue la de su hermana. ¿Y sabes una cosa? La hermana tiene un novio que tiene las mismas características físicas de Joel. El jefe del sector me informó que Eduardo está desaparecido de su casa desde que Calixto cayó preso. Lo más probable es que estén en el mismo lugar. Yo salgo para allá, sí. Ok, te espero. Jefe, el objetivo está saliendo. Escúchame bien, no me lo pierdan de vista, ¿correcto? Quien salió ahora de casa de la hermana de Samuel fue Eduardo. Los dos están ahí adentro, Fernando. Ordene. Ya lo suponía.
Deben estar probando fuerza. Me mantienen informado. Voy a ejecutar el plan acordado. Correcto. Salió. Va para arriba a ustedes. ¿Entonces me dejó por ahí? Sí. Vale. Y salimos a la hueá, ¿no? ¿Vos? Y salimos a la hueá. Cada dinero se va. ¡Derechito! Fernando, Eduardo está detenido, pero Joel no ha salido de la casa. Espera un segundo que hay una mujer saliendo. Debe ser la hermana de Samuel. Fernando, te llamo en tu hogar. El ADN del pelo que fue arrancado coincide con una de las víctimas. ¿Y en la segunda arma ocupada, Joel? Bueno, encontramos máculas hemáticas, que coinciden con la víctima que fue herida. También hay coincidencias en las huellas de olor y en las dactilares. Entonces no hay duda de que los tres están vinculados con el hecho. Las víctimas recuperaron sus prendas y los que la compraron se les aplicó una multa por el delito de receptación. Correcto. ¿Seguras? Hay que conseguir dinero para vivir. Y yo no tengo la culpa de que la gente ande bobeando en la calle. ¿Y esa fue la manera que usted encontró para vivir? Cierto. Nosotros nos aprovechamos de la oscuridad. Así todo es más fácil. Y si la gente viene tranquila para arriba de uno, ¿qué le voy a hacer? Oye, tranquilo, que no me vas a pensar. No, la salud, la hambre, ahora que es. Ahorita lo que hay en la calle es un borracho. Cuando se me atraviese uno, va a tener que medirle las manos, Lo mismo de siempre. Tú vas manejando, tú vas al lado, y el compañero va atiendo a los borrachos de la calle atrás. Mira, yo estaba pensando, por aquí hay un restaurante cerca. Te vas a comer, tienes dinero. Y te vas a ir también de lucha. Ah, hacemos algo más solvente y la gente da un dinero. Nah. Vamos. Entonces, ¿va a cambiar su declaración inicial o se mantiene la misma? Joel y Eduardo ya aceptaron su participación en los hechos y dicen que usted es el autor principal. Joel y Eduardo no pueden decir que no es el autor. ¿Y por qué tú no crees que está bien? Eduardo. Creo que ahora sí nos vamos a entender. Usted está hablando clarito, clarito. Por el delito de robo con violencia e intimidación en las personas de carácter continuado, el Tribunal Popular Provincial de La Habana sancionó a los ciudadanos Calixto Sandoval Ramírez a 25 años de privación de libertad. Joel Sebastián Frometa a 18 años de privación de libertad. Eduardo Suárez Calderón a 14 años de privación de libertad.